queridos amigos, soy Flavor, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Z. Y vamos a continuar. El otro día nos entramos en el Palacio Real, hicimos un puzzle y hoy tenemos que ir a por el Timazot. Así que ahora he dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos en la cámara real del Palacio Real. Y vámonos, vámonos a por el Team. A ver qué nos cuenta. Bueno, a terminar el parte del puzzle y a por el Timazot, a parar los pies para que no encuentren la sala esa secreta. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, aquí tenemos Fire. Tenemos fuego, vale, tenemos que ir a... por aquí no podemos pasar. Y por aquí tampoco, o sea que nos obliga a irnos por las habitaciones. Vale, pelea por aquí. Ha llegado la hora de sofocar las llamas de la tiranía y eso te incumbe, vas a perder. Vale, creo que tenemos que hacer lo de sentarnos en un sitio, lo de la flor ya lo hicimos. Movidas varias. Desde aquí, bicho volador. Voy a cambiar... Alexis tiene fuerza, tengo fuerza. Vamos con Alexis. Me hace muy poquito. Directamente una fuerza por aquí. Doble golpe. Me hace menos todavía. Y fuerza a Ducasa. Vale, con fuerza, va fuerte fuerza, eh. Lo ha mejorado bastante Eric, demasiado. Pero está bastante potente fuerza. Tenemos que ir a los... No acerques, por favor, este es mi refugio. Tenemos que ir a la mesa, a una mesa. Ah, bueno, claro, que podemos teletransportarnos ya con los teletransportes, claro. Y aquí no hay mucho más, tenemos que ir a parte 2. Desde aquí nos movemos. Es una caja con materiales, virtudes férreas, polvo brillante y poción brillante, ¿vale? Otra poción para poder encontrar un Shiny. Aquí no tenemos nada más que de las puertas, así que nos vamos hacia la parte de izquierda. Ahora más peleas por aquí contra la gente. Vale, este nada. Venga, peleita. Vamos a acabar con el rey. Pokémon míos, haced justicia, Pokémones. Revolucionaria a Foxua, un Salazel, ¿eh? Taladradora, ataco primero a tu casa. Me reventaba con las dos cosas, pero... Soy más rápido. Placaje eléctrico de Arch. Está bien, preferemos rayo. Me intimida, con lo cual disparo espina va a hacer menos daño, así que es de moment para Wala. Tormenta arena, tirado. Y directamente vamos a echar un trombita. Ráfagas camas. Y me como las 5, tío. ¡Y me como las 5! Pues a la tu casa. ¡No le mata! Con el pedazo de... Para que me la mata la Wailord. Con el pedazo de ataque que tengo. Y falló a tu casa. Y no lo mata el trombo marina. Creo que le quité. Tengo el objeto con Wailord. Si no le quité la cro. Tengo el agua mística. Ni con agua mística y con tromba. Y no lo matamos. Oh, ma. Eres tú, nuestro incordio número uno. ¿No te cansas de estar siempre metiendo las narices donde no te llaman? Pues la verdad es que no me canso, ¿no? ¿Qué me sacas? Tostriti. Adiós. Otro acá afuera. Otro por cuadra, tierra, floró. Más fuerte. Vale, tenemos que ver zonas, habitaciones. Zona de arriba. Hay más teletransportes por aquí. Aquí hay uno. Que nos lleva a la biblioteca. Vale, luego bajamos. Porque claro, tenemos que bajar. Pero quiero primero ir por aquí. Tenemos que llegar a la parte de la derecha para irnos al salón central. Y en el salón central... Vale, directamente. Tenemos que sentarnos en el medio. Y luego no me acuerdo qué más había que hacer. Pero había que hacer algo más. Así que, let's go. Aquí ahora voy a pelear. Soy uno de los mejores miembros del Team Azote. Se me da bien todo, incluso combatir... Eso habrá que verlo. Venga, recluta Zod. Crobat. A ver, disparo espina va a hacer bastante daño, pero creo que le va a hacer más a Alexis. Me va a hacer algo de veneno, lo voy a aguantar. O tajo aéreo, perfecto Alexis. Ahí como cubre a mi amigo. Tajo aéreo, mientras me flinché me vale. Adiós. Alexis pega muy, muy fuerte. Y más con la lanza que tenemos.
Con el objeto, Alexis es buen bichete. Vale, más. Esta noche acaban las injusticias para el pueblo de Kalos. Pa, pa, pam, pa, 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 pam. El furro. Disparo espina. Le quita poco, ¿eh? Pues habrá que cambiar a Seiyu. Que es tipo lucha. Buen relevo ahí. Gliscor me acaba de jorobar. Tierra volador. Es. No, Royal no, pero bueno. Igual. Quería hacer otra cosa. Pero me vale con estruendo. Gancho alto, me lo voy a comer. Golpe crítico me ha metido encima. Golpe crítico con danza espada. Me ha puesto en mi sitio. A tu casa. Esto era lo que quería sacar. Bueno, ahora lo oscuro, no pasa nada. El furro. Aquí sí quiero sacar a Seiyu. Qué toso. Espada santa de una. Yo primero. Me meto a mí la espada santa. Pues te la comes tú. Y la aguanta. Bueno, Jaguda no me va a hacer nada. Joder con el furro, ¿eh? Vale, y es momento de la curación. Nos curamos y seguimos avanzando. Vale, ya estamos en la zona. Ey, ¿esto dónde va? Ok, creo que tenemos que venir por aquí. Imagino. Aquí está todo el jaleo. O sea, mejor que nos metes en mitad de la batalla. Por aquí no podemos pasar. Y aquí podemos irnos. Vale. Ah, realmente lo que quiero es curar. Para quedarme, o sea, para rellenarme el pokevial. Y ya de esta nos metemos. Vale, tenemos que hacer el teleport. De teleport, ir al demás, al otro sitio y hacer lo que tenemos que hacer. Así que teleport. Venga, peleita contra aquí el caballero. Has venido por el arma secreta que se esconde en el palacio. Pues te vas a llevar una decepción cuando te eche de aquí. Viene muy crecidito esto del timazo. Lo tiene que azotar. Duskla pa, pa, pa. Mordisco. No lo va a matar. No puedo huir. Puedo con el disparo, espina. ¡Hostias! Ahí me jodeó. Vale, golpe crítico ya puede haber sido antes. Tengo mal de ojo, pero imagino que el mal de ojo es para allá. Lucha hielo. Lucha hielo. See you. Vale. Espada santa, debería matarlo. Bien, Seiyu. Seiyu tiene muy buen moveset. No es gran cosa de bicho. Y de lo más vuelo. No. Me quedo con lo que tengo. Vale, vámonos. Aquí otra pelea. Usaremos este palacio para alojar a los pobres. De verdad, vas a luchar contra ese noble propósito. Es que. ¿Estamos con ellos o contra ellos? Me intimida. Es momento, Alexis. Mientras tenga onda ígnea. Ah, de arriba me hace shit. Es que aún así me hacen daño, ¿eh? A bocajarro. La madre que te parió, Staraptor. Qué bicharraco es Staraptor. No me acordaba de eso. Voy con The Arch. Ya, puro rayo para ti. No me he acordado. Electivire, vale, aquí que. Meter. ¿A quién metemos? Ahora voy a meter a Flororo. No me afecta. La mierda que estoy quemado. Tradadora, no me la va a matar. Trueno no me afecta. Así que méteme lo que quieras. Un critiquillo no vendría mal. Vale, Electivire no tiene nada contra mí. No tiene nada. No, solo tiene ataques eléctricos, Electivire. Pam, 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 pam. Vale, todo bien. Pues sí que luchas con convicción. La verdad es que sí. ¡Ey! Dos objetillos. Ultra Ball. Entonces aquí nunca ha estado. Pepita. Había algo. Alguien me había dicho algo de Alente, la verdad, ¿verdad? O sea, no lo he utilizado, pero alguien dijo algo de no sé qué, de Alente, la verdad, ¿no? Y se rió un poco.
Es un caja, una caja de materiales, quemadura. Era, no sé. Un NPC de estos me dijo algo. Y no sé si refería a que sí, que realmente hay algo. O no. Vale, aquí estamos. No tan rápido, Smith. Mr. Gavelan, tú. Si habéis terminado de despojaros de la última gota de vergüenza y honor que os quedaban, ¿cómo se os ocurre presentaros aquí? Oh, no iba a perderme un acontecimiento de tal magnitud como este por nada del mundo. Quiero estar en primera fila. Cuando todo este palacio y la familia real queden reducidos a un montón de estiércol, yo seré el gallo que se sube encima para cacarear. En cualquier caso, veo que ahora ya no está vuestra amiguita para defenderos. Tenéis que saber que ya no soy el monstruo lanto de siempre. He entrenado con mi señora Alka, lo cual me lleva a lo siguiente. ¡Pienso profanaros o literaros! ¡Como me pidazca aquí ahora! ¡Se me celan tú! Y os voy a destrozar. ¡Cinco Pokémones! Empieza Froslass. Hielo Fantasma. Vamos con Royaleon. Ataca antes. Royaleon pega muy, muy mucho. Lo pone. Vale, me va a sacar un lucha, no sé qué, tal cual. Pam, pum, vuelo. Pat, acróbata. Troma marina. Me mata, tío. ¿Cómo le gusta a este poner? A Ari poner la gema normal, la gema voladora con el acróbata, macho. ¿Cómo le gusta lo que le gusta? Está jodido, ¿eh? Hoy tengo un experto. Alexis, es que creo que de un puñetazo me va a reventar. Y sello de una acróbata. Ah, vale. Contra guarda tengo. Pues dale. Me hace cara a Antonia, tío. A ver, hay cosas que no deberían de ocurrir. O sea, que debería hacerme y tal. O sea, no debería de leer la habilidad que tengo y todo eso. Sí, Coada, va a ser más rápido, ¿no? Pues que me lo mate. Paz mental. Vale, Chupavidas le va a hacer bastante daño, ¿no? Vamos, que lo mato de gratis. De gratis, bien sello. Bien sello. Yo pensaba que no, pero cuidadito, sello. Uruguele. Joder con las caras de Antonias, macho. ¿Todos, todos tienen cara de Antonia o qué? Todos tienen atacadas, todos. A ver. No tiene que hacer nada, Puruglia, Alexis. Tío, la aguanta, macho. ¿Cómo aguanta? Ya, Lilligan, ¿qué crees que haces, basura? ¿Pretendes humillarme otra vez? ¿Quieres hacerte lo peor? Qué bonito es Lilligan este. A ver, me va a matar. Va a atacar antes, Candelado me va a matar. No me mata. Neutro esto. Vale, que me lo mate ahora. Y deberíamos de hacerle que Wailor era la clave aquí. Voy con The Arch. Punzada tóxica. Vale, esto debería de matarlo. Correcto, golpe crítico. Bien, The Arch. ¡No, no! ¡Deja de ganarme! ¡Te odio con todas las células de mi cuerpo! Y se van. ¡Ja! ¡Basta, ya basta! No pienso volver a aprender contra tan repugnante escoria.
Aunque mis Pokémon queden fuera de combate, me las puedo bañar sin heridos. ¿Dónde vas? Cuidado, tiene un arma punzante. Este hombre es completamente irredimible. ¿Quieres que empiece por ti, Grisanto? ¡Hablas demasiado! Veamos qué parte del cuerpo te puedo cortar primero. ¿Eh? ¿Qué te crees que hace? ¡Suéltame el brazo ahora mismo! Estúpide. ¿Recuerdas una cosa que me dijiste el día que nos conocimos? ¿Te pareció que mi constitución era atlética? Lo cierto es que desde que empecé a viajar, entreno junto a mis Pokémon para que mi cuerpo sea igual de fuerte que el de ellos. ¿Y a mí qué me importa eso? ¡Suéltame! ¿Para qué puedo rebanarte el pescuezo? Creo que te has acostumbrado demasiado a ser intocable y que las cosas salieran siempre según tu voluntad. Pero has cometido un notable error poniéndote en primera línea del peligro. Bienvenido a tu nuevo mundo. ¡Adiós, hostión! Bien luchado. Ya tenemos un problema menos del que preocuparnos. Sí, pero aunque Dalka. Y esa no será tan fácil de tumbar. Oh, de momento podemos dejar a este tipejo bien amarrado. Que las autoridades se encarguen de él. Sigamos buscando la cámara secreta del palacio. No puede estar muy lejos. Vale, pues... ¿Tú me curas? No. Pues tú que era el medio. ¿No? Era el... ¿No era aquí? Si quieres flogarlo, puedo ayudarte a repasar toda la información que has ido obteniendo. La silla central de la fila de arriba está maldita, según las supersticiones. Siéntate la silla maldita y usa el talismán. Con las sombras te encontrarás. Ah, vale, el talismán de... esto. Vale, entra la verdad. No. Usa el talismán. Usar. Y ahí está. Vale. Esto es muy... Stranger Things, ¿eh? Estamos en Upside Down. Vamos a ver al Demogorgon. Vale. Tum, 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 tum. ¡Ay! Piedra noche. Hay escalera para abajo. Escalera para abajo. Para abajo. Vámonos. Y aquí estará la sala secreta. Ahí está. La cámara secreta del antiguo Rimalvo existía de verdad. ¡Qué lugar tan maléfico! ¿Y esto de aquí es? Así que se trata de savia pura del árbol eterno. El Rimalvo la transportaba y almacenaba en estas instancias. Es como la sustancia que utiliza en Team Azo en sus experimentos, pero una versión mucho más potente. Será mejor no acercarse hasta donde sabemos el estado caduco solo afecta a Pokémon, pero con una dosis tan puras. Hacía siglos que no recibíamos humanos. Bueno. Un Pokémon parlante me da que no sea lo más raro que vemos aquí. ¿Queréis acceder a los secretos más profundos del Rimalvo? En ese caso, uno de vosotros deberá someterse a la prueba real. Los secretos están protegidos por los cuatro altos caballeros del rey. Uno de vosotros deberá cruzar el umbral y desafiarles sin descanso. Ya veo, el que cruce esa puerta ya no podrá salir hasta derrotar a esos cuatro caballeros. Es como una de esas ligas Pokémon que se han puesto de moda en algunos lugares. No quería caer en una analogía tan obvia, pero entiendo que es similar a eso. Flogaro, tú eres sin duda alguien el más fuerte de los tres. Si alguien puede superar la prueba eres tú. ¿Pero cargarías con esa responsabilidad? Claro. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero solo tendremos una oportunidad, confío en ti. Así que serás tú. Supongo que no nos queda otra alternativa. Esperaremos pacientemente tu triunfal regreso. Si tu corazón está decidido, habla conmigo para iniciar la prueba real. Vale, pues voy a dejar aquí el episodio, aunque llevemos menos tiempo. Y así mañana nos dedicamos a hacer la Liga Pokémon esta que nos ofrece el Dusknoir. Así que nada, hasta aquí el video. Pues hasta aquí el video de hoy. ¡Muy buen episodio! Hemos derrotado a Lanto y accedido a la zona secreta del palacio, donde mañana nos enfrentaremos a los cuatro caballeros. Así que por mi parte, poco más que decir. Que hacer por ver el vídeo, espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que os agradece mucho, comentadme qué os ha parecido, compartid el vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Z. ¡Chau!